Es una buena noticia parcial. Se acaba de levantar la asamblea. En estos momentos algunos de los choferes están comenzando a tomar sus servicios. Ya le preguntamos a Emiliano Gramajo, bueno, en cuanto, Emiliano, buenas noches, ¿en cuánto se puede llegar a normalizar la prestación de estos servicios que estaban aquí sin arrancar directamente desde la terminal? Buenas noches. A ver, como bien dijiste, está volviendo de nuevo el sistema, despacio, está volviendo, pero bueno, estas son asambleas. Perdóname, está saliendo el primer colectivo de Sierras de Calamuchita. A ver, nosotros, por supuesto, como la ley lo marca, nosotros hemos hecho una asamblea informativa, porque eso lo decidió el Plenario General de Delegados que tuvimos esta tarde. No solo tendríamos que haber tenido ayer, pero bueno, tratamos, lo alargamos un día más para ver si podíamos llegar a encontrar este punto en la negociación interminable que llevamos ya casi más de 90 días con las empresas, donde solo nos han ofertado 250 mil pesos de un modo no remunerativo, y en marzo seguir discutiendo. Bueno, me ha prometido Emiliano Gramajo hablar de dos o tres puntos con la verdad, y vos me decías recién que más allá del enojo de la gente que no comprende por qué ustedes realizan estas medidas, ¿cuánto gana un chofer del transporte interurbano? Tenemos un promedio de entre 500 y 600 mil pesos en la categoría de los conductores. Es decir, por debajo de la línea de la pobreza. Por debajo de la línea de la pobreza, cuando hoy la canasta básica para vivir una familia tipo es de 820 mil pesos. De todas maneras, puedo decirte que ganan ustedes mucho más de gente que está aquí esperando el colectivo. Sería una locura, y es una locura realmente. Es una locura realmente lo que hoy menos de esa plata una persona hoy pueda vivir. Es imposible. En algunas categorías nosotros casi no llegamos a los 400 mil pesos, rozando la indigencia. Pero es importante aclararlo, ¿por qué? Porque el usuario piensa que nosotros ganamos arriba de 1 millón de pesos, y no es así. Y lo que estamos discutiendo, como te dije antes, que casi ya 90 días, nosotros hemos recibido una recomposición salarial con sumas no remunerativas, que a partir del 1 de marzo tendríamos que haber tenido un nuevo básico. Y desde ese momento estamos discutiendo, no hay básico, hay una propuesta no remunerativa y seguir discutiendo cuando nosotros no lo aceptamos más ya. Nosotros seguimos poniendo todos los días, porque también hay otra pregunta que seguramente todo el usuario se hace y se la queremos aclarar. Nosotros no planificamos el sistema de transporte, nosotros no somos dueños de las empresas, nosotros eso no lo tenemos que hacer, nosotros trabajamos en un sistema que es deficiente, totalmente desastroso. ¿Y desde cuándo? ¿Desde que no están más los subsidios? ¿Desde que se recortaron esos subsidios al transporte? Desde mucho antes, esto viene de hace un montón de años. Desde que en el 2018 se sacaron los subsidios, que los sacó el gobierno de Mauricio Macri. Desde ese momento, cuando las empresas tuvieron que volver a cortar boleto, de nuevo volver a buscar el cliente, el pasajero, se habían olvidado, porque hacía 20 años que recibían subsidios, que son fondos públicos. Nosotros lo que estamos demandando es que no abran una mesa, que podamos discutir con toda la información, para poder planificar un sistema de transporte nuevo. Las cosas han cambiado, la tecnología la podemos utilizar. Las empresas nos siguen, como el Estado, nos siguen ocultando toda la información. Y nosotros hoy, el Estado nos dice que las empresas no pueden. Las empresas tampoco, por supuesto que las empresas nos dicen que no, hacen toda la vida fue así, que nunca pueden. Y nosotros estamos diciendo que no les creemos. No les creemos porque queremos saber realmente cuál es lo que factura hoy el sistema. ¿Cuánto recauda hoy el sistema? Realmente el Estado tiene toda la información. Bueno, ha caído la venta de boletos, pero aún así, algunos boletos, recién nos comentaba una usuaria, para Villa Dolores, 13.500 pesos. Así es, cuando creo que la tarifa daba, con el incremento que tuvieron, de 17.000 pesos, por ejemplo. Esas empresas lo ponen a 13.000 pesos. Ahora, el incremento de tarifa que tuvieron de casi un 280%, ¿cuánto compensó la caída esa de pasajeros? ¿Cuánto con la caída de los subsidios? ¿Cuánto representaban en las empresas? ¿270%, 280% de incremento de tarifa? Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas. ¿A dónde ha ido la plata de los subsidios por muchísimos años? Lo venimos diciendo hace un montón de años. Pero no solo sufrimos eso, sino que tenemos que sufrir también que lo que entendemos que somos ciudadanos de segunda, todo el sistema interurbano. Porque en la capital acompaña la municipalidad, pero en la provincia no la acompaña. ¿Cuántos horarios, cuántas frecuencias, cuántos servicios no se hacen hace un montón de tiempo? En el interior de la provincia hay colectivos que no pasaron nunca más. Bueno, vos me decías recién, fuera de micrófono, hay empresas que ya definitivamente dicen que tienen que achicar servicios precisamente porque no tienen pasajeros y porque tienen un altísimo costo. ¿Esto también es parte de lo que ustedes están volcando en la mesa de discusión? Por supuesto, porque las empresas están buscando que el sistema sea de demanda. Esto es un servicio público que es a oferta. Busquemos la oferta, cuál es la oferta para saber cuál es la demanda.
Ahora todos quieren, ahora las empresas quieren trabajar en las horas pico, donde van a poder recaudar porque no tienen más subsidios. En las horas que no son pico, no podemos proponer cosas. Nosotros tenemos muchas cosas para proponer. Nosotros somos los que estamos en la calle todos los días. Somos nosotros que tenemos una relación traumática con el usuario, que por supuesto en su queja, que por supuesto está, que está muy bien porque el sistema no funciona, pero nos dicen a nosotros, no somos la red de contención del usuario, que se enoja con nosotros porque nosotros los dejamos sin transporte, pero no somos nosotros quienes planificamos el servicio. Bueno, Emiliano, sabemos que viene una agenda muy dura para la gente. ¿Ustedes vuelven a tener alguna audiencia con los empresarios? No, está todo cortado hasta el momento. Por supuesto, tenemos los teléfonos abiertos. En cualquier momento que nos llamen para poder arreglar esta situación, lo vamos a hacer. Por eso es importante dejarle claro, y dejarle claro sobre todo al usuario. Nosotros queremos trabajar, queremos mejorar lo que es nuestro trabajo. Nosotros tenemos hace años que padecemos un servicio con colectivos que son, que se rompen, que se quedan, que se queman. Los servicios no llegan, los usuarios lo saben a eso. Entonces nosotros somos los que padecemos esto. Ahora, no tenemos otra forma de salir a reclamar lo que nos corresponde, aparte de un sistema donde trabajamos que es totalmente inseguro. Tenemos problemas gravísimos de seguridad. Seguimos manipulando dinero todavía. ¿Por qué no existe una aplicación para el interurbano como lo existe en el urbano de la capital? ¿Por qué no? Porque si no tendrían que, toda la sociedad sabría cuántos servicios no se hacen. Necesitamos que se transparente el sistema, no podemos seguir así. Bueno, para el final, y esto sí, ahora es la última, y agradeciéndote por estos minutos. Vos dijiste, tenemos el teléfono abierto, pero por lo pronto, si no hay llamada de los empresarios, mañana ustedes a las 5 de la mañana no van a tomar servicio. Nosotros mañana vamos, hoy hicimos una asamblea informativa después del pleno de delegados, como te dije, para informarle a nuestros compañeros de la tarde, el turno tarde. Mañana a la mañana le informaremos cómo seguimos trabajando, digamos, cómo viene esta discusión. Se va a resentir el servicio de las 5, entre las 5, 7, 7 y media de la mañana. Hemos decretado también el pleno de delegados de que hay un paro general de actividades para el día lunes, donde no vamos a tener la presencia de nuestros compañeros. ¿Y si no va a haber servicio? No va a haber servicio. Y después también, si esto no nos acercamos las partes, hemos decretado otra medida de fuerza que se va a incrementar para el jueves y viernes de la semana que viene. Bueno, en lo inmediato, vos lo decías al usuario que tiene que viajar mañana temprano, después de las 5 de la mañana, que hasta las 7 y media no salga a buscar un colectivo porque no va a haber. Lamentablemente así es, pero no tenemos otra, ya no nos quedan recursos para seguir discutiendo. Las empresas directamente no responden el teléfono, el Estado tampoco está interviniendo, la verdad que hasta ahora no nos ha dado resultado, así que vamos a incrementar esto, esperemos que no. Gracias, Emiliano, muy amable. Para ustedes. Bueno, nos despedimos. Emiliano Gramajo, con todas las verdades que tiene ahorita siempre para decir, en un sistema que parece totalmente quebrado, que no tiene respuestas, que no tiene empresarios que den la cara para resolverlo, y han escuchado ustedes claramente la recomendación. Mañana los usuarios, no salir desde las 5 de la mañana y hasta las 7 y media a buscar un servicio porque no van a conseguir ningún colectivo. No vendrán a la terminal, las asambleas serán en los talleres de cada una de las empresas.